básico de esta máquina, que algunos me han estado preguntando las funciones y esas cosas, o lo más básico de esto. Trabajando, trabaja 2400 vueltas más o menos, 2400 vueltas de motor. El motor de 100 caballos trabaja a esas vueltas. Alta y baja, no tiene ninguna ciencia, o baja para trabajar y alta para andar en la ruta. Esta es la presión de la plataforma, el flotante, como se le dice. Después, estos son los dos mandos de la plataforma, ahí está trabajando, bueno, trabajo normal, para arriba. Y esta es la reversa, se usa más que nada cuando te atorás o te pones el bastón, tenés el levante, levante la plataforma, son estas dos teclas de acá. Este es el ángulo de corte que manejas este gatito de acá, el ángulo de lo que querés cortar el material. Después en el tablero tenés las vueltas del motor, las millas por hora, la presión del flotante de la plataforma y la velocidad del molinete, como decía que no está disponible para este cabezal. Después temperatura, combustible, cuenta tal y el cuenta hora que hicimos nosotros también, porque no, este modelo no traía. Después arriba tenés el aire acondicionado y las luces, sin ninguna ciencia más. Tiene una plataforma de sinfín de 18 pies. Este cabezal funciona con un deshidratador que lo que hace es machucar el pasto. Lo que hacen es apretar el pasto. Esos dos rolos apretan el pasto, lo machucan y hace estos quiebres en la planta. Todos estos quiebres. Esto le ayuda a secar el pasto un par de días más. Por lo menos tiene una ventaja de un día. Un día fácil. Oye, Steven, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan enojado?